He studied a wide range of archaeological subject matter across that trajectory, including Near Eastern archaeology, ethnology, anthropology, archaeology, and archaeology of the New World. Peter was involved in the investigations at Cerro Sechín back in the 1980s. Yes, a little while ago. And he worked there for quite some time, and his doctoral dissertation was done on Cerro Sechín. Then there was what seems to be an intervening period in his life when he did a number of interesting things, like being basically the director of archaeology. No, not the director, but the responsible of the field works. Nah, that's as good from my point of view. For the city of Berlin, covering Paleolithic to Hitler. No, to the wall. To the wall. Okay, even better. Just jump over. And then from there, he went back to Peru to work at Sechín Bajo for 8 years. His studies there culminating in 2014. He's in the act of writing up the major reports for that before, I think, contemplating going back. But I'll leave him to tell you that stuff. At any rate, it's a great pleasure to be able to present Peter Fuchs to you and for him to present to us. And let's take it away. Peter. Well, first I have to thank the Institute of Andean Studies for inviting us and permit us to present our last results. The problem is only that we were still rather analog and didn't take the right version of our prepared PowerPoint presentation. Thanks to Google, we discovered one which is a little bit older, and I see this PowerPoint since more or less 5 years ago, and I would beg you to permit me to have the speech in Spanish, because in Spanish I'm a little bit more familiar, and I think for you it's also easier to hear more or less Spanish than a woodcut-like English. Bueno, seguimos. A ver cómo funciona. Al otro lado. ¿No quiere? Ya. Bueno, todo el mundo creo que está conforme con la geografía del Perú. El Valle de Casma está más o menos 370 kilómetros al norte de Lima, y el valle mismo está formado por dos ríos, el río Sechín y el río Casma. Y el valle es relativamente chico y tampoco tiene agua todo el año, pero obstante de esas circunstancias, es el lugar de un desarrollo monumental en los inicios del siglo del cuarto y tercero y segundo milenio antes de Cristo. Solo pensando en estos sitios como Sechín Alto, Cerro Sechín, Mojeque, Huaca'a, y desde unos años también en esta línea se encuentra Sechín Bajo. Es la área de estudio, embarca más o menos unos 40 y tanto hectáreas toda la área, y tenemos ocupación hasta Chimú, pero se inicia con un monumento formativo, la vaca de Sechín Bajo. Primeros estudios fueron hechos por
Julio Cepeda, que lo incluía en su resumen de Laie. Después hay visitas cortas de Rosa Fung, de los Pozorskis y muchos otros, entre ellos Coelho, por ejemplo, Thompson. Y nosotros iniciamos los labores en este monumento, esta huaca, el año 2000. Es una vista del otro lado. Esa es una reconstrucción del último, en 2014, de la última situación constructiva. La construcción principal, un anexo, y a través de los trabajos, de las investigaciones, hemos encontrado otros edificios. El edificio 1, que está abajo de los edificios 2 y del edificio 4 y del edificio 3. En total tenemos cuatro edificios que temporalmente abarcan la época desde 3600 antes de Cristo hasta 1400 antes de Cristo. Es decir, que tenemos una secuencia constructiva de más de 2000 años en el sitio. La primera construcción, acá estamos limpiando, se ve, bueno, estas indicios de plazas circulares. Se compone, tenemos una plataforma que, donde se ven las líneas rojas, tenemos ampliaciones de la misma plataforma, y acá tenemos una plataforma un poco más chica. Bueno, el primer momento constructivo es esta plataforma, construido sobre un piso que se encuentra casi todo en el área de los otros tres edificios. Entonces, este piso es casi para preparar la superficie natural del sitio. Se pone una capa de barro para tener una superficie donde se puede construir. La primera construcción es esta plataforma. Se ha excavado solo una parte, más o menos de 30 por 20 metros cuadrados. En total debe ser más o menos esta área. Es mucho más grande, las extensiones exactas no conocemos porque se encuentran abajo de los otros edificios. Esta es la plataforma principal. Tiene más de 2 metros, 2 metros 30 de altura. La construcción es de piedra puesto en un mortero de barro y con un enlucido ya bastante, digamos, no muy elaborado. El acceso a la plataforma es a través de varias escaleras. Hay básicamente dos tipos de escaleras. Una escalera que está cortado en el cuerpo mismo de la plataforma y otras escaleras que son adosados, donde solo se ha puesto las escaleras adelante. En la plataforma misma tenemos fogones con, bueno, son fogones elaborados, no son solo sitios con un poco de fuego, sino son fogones bien elaborados y además con restos fechables.
trabajo, es bastante viejo, y la plataforma, la segunda plataforma, y en esta segunda plataforma se ha puesto una plaza hundida. Es esta. Y se ve con esta escalera. La plaza tiene un diámetro de 14 metros punto 20 y tiene la altura de 2 metros 20 también. Después, como segundo momento de construcción, segunda modificación, se pone dentro de la primera plaza, se pone una segunda plaza. Después, el tercer momento constructivo es de cortar los dos mitades de las dos plazas circulares, cortarlos para dar lugar a la construcción de una plaza rectangular. Y como cuarto momento constructivo se pone una plaza circular dentro de la plaza rectangular. Y para culminar se pone una cuarta plaza circular dentro del tercero. Pero hay que decir, hay que mencionar que siempre estaba en función solo una plaza. Mientras las otras plazas fueron en la mitad, destruidas, pero no, digamos, en una manera bárbara, sino fue una destrucción muy... con mucha cuidad, querían conservar los restos siempre de las construcciones anteriores. No querían destrozar todo, sino querían conservar y mantener ciertas partes de las construcciones anteriores para combinar las viejas construcciones con la nueva. Acá se ve un momento de la excavación, se ve cómo se han conservado muy bien toda la arquitectura que se va a enterrar. Y este es importante que se entierran las construcciones anteriores para dar lugar siempre a una construcción nueva, pero sin destrozarla, solo hasta un momento necesario, pero siempre conservando. Bueno, eso se puede casi definir como una memoria constructiva dentro de una memoria cultural. Vista. Ahora los diferentes momentos constructivos del primer edificio. Y tenemos ahora 15 datos, 15 fechados que corren desde 3.700 hasta 2.900. Por todas estas construcciones. Y esto, y los fechados no son de relleno, sino son de los fogones acá, de los fogones en las ampliaciones laterales y parcialmente
de los enlucidos, porque en los enlucidos también se encuentra material orgánico, pero siempre es material de corta vida. Y ese es para nosotros siempre preferible de sacar muestras de restos orgánicos, pero siempre de plantas con vida o de partes de planta con vida muy corta, ¿no? Porque si no tenemos a veces el problema que tenemos un árbol que ya tiene sus 300, 400 años y después nos falsifica nuestros fechados. Hay que decir que, bueno, acá se ven los sigmas, que son más o menos para esa posición temporal, son más o menos. Y hay que decir que estos son muestras viejas. Tenemos todavía acá, para la primera construcción, tenemos todavía 6 muestras AMS, que en esta tabla no son incluidos porque la tabla tiene unos 6-8 años, entonces, por estupidez nuestra, no hemos traído. Después, lo que es interesante, se va a tapar toda la construcción. Acá se ve el relleno. Y se tapa con una capa de barro, que ahora casi la plataforma y todas las modificaciones ahora son tapados por un sello de barro, para dar lugar a una segunda estructura encima. Bueno, una vista. Esta es la segunda que se pone encima acá. Este es el piso de la plataforma y, como se ve, un piso bien conservado con los restos de las construcciones que estaban o que formaban parte del primer edificio, ¿no? Entonces incluyeron restos del primer edificio en el segundo edificio. Esta es la escalera, la entrada central del segundo edificio, y se ve muy bien. Estas son estructuras del primer edificio de la plataforma, y después se ha rellenado y se ha puesto capas de relleno, y siempre dentro de las capas también había una capa de barro, acá otra hasta arriba, ¿no? Entonces tenemos un en las construcciones modernas de las carreteras, por ejemplo, de las autovías, hay esta técnica de poner diferentes capas para llegar a una mejor compatibilidad del relleno. Y esa es una experiencia, digamos, técnica, arquitectónica, que esa gente en el cuarto siglo ya tenía. Como se ve, y además, el momento de la construcción del segundo edificio es encima de la plataforma, como se ve, y la plataforma está muy bien conservada. Y de todas estas capas de barro, siempre, en todas estas capas, siempre habían fogones chicos, y hasta arriba tenemos fechados de estas capas, y son iguales o casi iguales que todos los fechados de la primera estructura, del primer edificio, indicando que la construcción misma de este edificio se ha realizado poco después de 3000 antes de Cristo. También este edificio tiene dos fases. Es una construcción de más o menos 38 por 39 metros con esquinas redondas. La altura máxima no podemos verificar,
pero hasta los pisos más o menos son siempre, siempre como 5 metros, y los muros acá se puede poner de mínimo 2 metros 50, entonces casi llegamos para este segundo, para la segunda estructura, llegamos a una altura de casi 8 metros, ¿no? Y fue hecho en, con piedras cantadas y puesto en un mortero y barro. Y con el lucido final en todos los paredes. Y la estructura, o la estructura interna, son 3 filas de 3 cuartos. Acá es la entrada central que teníamos antes en la vista con los restos anteriores. Y la fila central de los cuartos tiene la dimensión doble de los laterales. El problema ahora es la función de este edificio es un poco complicado de, digamos, de verificar para nosotros, porque tenemos una segunda fase que consiste en la implantación de de módulos de muros también con esquinas redondas, pero con nichas internas. Y esta segunda esta segunda fase sí podemos fechar, pero tenemos fechados de 1500 1600 antes de Cristo. Entonces, entre la construcción básica y la segunda fase tenemos un cierto lapso de tiempo, y no fuimos capaz de sacar fechas más tempranas de la misma construcción, porque fue varias veces fue renovado el enlucido, y nosotros siempre hemos tomado las muestras de los enlucidos porque tenían estacas de madera en el enlucido mismo, por ejemplo en las esquinas de los nichos o en las esquinas abajo, para mantener las esquinas de las construcciones. Hoy en día se pone una cosa plástica y para defender o para conservar las esquinas para que no se rompen, ¿no? Y ellos pusieron maderitas tamaño de un cigarrillo, lo pusieron siempre para facilitar la construcción de las esquinas, y también para controlar el grosor de los enlucidos, porque hemos encontrado también uno de estos estaquitas con una pita. Entonces es el tipo muy moderno, como se hace hoy en día albañil con la pita, y para controlar el grosor de sus enlucidos. Los enlucidos también fueron muy elaborados, tenían, por lo menos en las últimas fases constructivas de las estructuras, tenían varias capas, siempre 5 capas de diferente composición. En la primera capa teníamos un material mucho más grueso, y con cada capa que se ha puesto como enlucido, la cantidad del material grueso fue reducido hasta finalmente solo había un slip de agua y un poco de barro o de color. Y también para el proceso, o para que el enlucido, como ya estaba más o menos de este grosor, digamos unos 8, entre 8 y 10 centímetros, para que seca más rápido, pusieron material casi como huevos secos en el barro, el enlucido recién puesto. Entonces pusieron el enlucido fresco, y dentro del enlucido fresco pusieron estos huevos
de barro seco para que todo el enlucido secaba más igualmente, ¿no? Y no rajaba tanto. Entonces los enlucidos tenían una calidad casi clásica, ¿no? Y después de mucho de todo este tiempo. Bueno, una vista de la estructura interna. Este es un muro muy posterior, tal vez en Chimú o tal vez por colonial. Los nichos, por ejemplo, acá siempre están en una altura de más o menos 1,70 m. Ahí empiezan. La extensión es de 1 m. La altura desconocemos, pero sabemos que fueron techados los nichos. Entonces podemos decir que encima del techo de estos nichos el muro seguía todavía. Entonces llegamos a una altura final del edificio hasta 8 m. Y acá, bueno, esa es una reconstrucción y acá se ve la situación original. Pusieron algunos grafitis, entre ellos animalitos, también grafiti de formas geométricas, pero lo más interesante es este. Es un animal compuesto, el cuerpo, una mano con, digamos, estilo felino, la boca felina. Bueno, es una composición. Acá también tenemos una cabeza humana. Y buscando un poco en la iconografía local, es una espátula de las algas, una espátula de palta, y finalmente, llegando a Chavín, solo como idea. Pero estos grafitis fueron puestos después la gente dejaron el sitio, cuando lo abandonaron. Bueno, entonces al tercer edificio, que está abajo del primer edificio, del último edificio. El último edificio se ve acá. Y limpiando el acceso al último edificio, estas son las escaleras que iban arriba. Limpiando y estas escaleras fueron destrozadas totalmente y quedaron solo 2 escalones. Y limpiando la situación, hemos encontrado una entrada anterior. Todavía no nos hemos dado cuenta que fue otro edificio, solo hemos visto que hay otro acceso. Pero finalmente hemos visto que es un edificio anterior, se ha limpiado. Y es una construcción relativamente abierta. El acceso tiene una extensión de 10 m. Los muros laterales son, la altura interna es 70 cm, la altura externa del muro, hasta el piso con la escalera ahí, está 1,50 m. Y se abre un patio más o menos de 29 por 28 m, pero un patio muy abierto, ¿no? Y este patio fue rellenado y esta es la vista. Por ejemplo, acá se ve manchas.
¿verdad? Hay un fogón. Y acá hay manchas, sobre, es una capa delgada de algún material secada. Y acá se ve un poco mejor. Y hemos sacado muestras del material y lo hemos enviado a Bristol, al Instituto de Eversheed, del profesor Richard Eversheed, y nos comunicaron como resultado del análisis que se trataba de chicha. Y para completar el asunto, dentro de este relleno se ha encontrado material óseo quemado y cortado. Y junto con los fogones que teníamos, nos indica que han comido bien, han tomado bien y han sacrificado chicha. Libación, estos son restos de libaciones. Entonces fue un ritual enterrando a una estructura para conseguir encima la construcción nueva. Y eso me recuerda, como ya estoy un poco familiar con la arqueología del cercano oriente, en el viejo Mesopotamia teníamos la misma costumbre, pero conocemos muy bien los textos. Hay una colección de textos de rituales constructivos, se llama rituales constructivos. Y estos rituales son dedicados muchas veces a un dios, se llama Pula, y Pula es el dios de los adobes. Y ellos tenían, dentro de los rituales que conocemos por escrito, pusieron siempre adobes de la construcción vieja en la nueva construcción. Y nosotros hemos, en el relleno de la construcción, hemos encontrado partes de construcciones anteriores. Entonces, según nuestra interpretación, se trata de un ritual combinando el enterramiento de una construcción ritual para erigir la nueva construcción. Y es también un aporte arqueológico a la discusión Temple Entombment or Renovation of Temple. Se ve que no hay una discusión y no hay, sino se trata del mismo proceso. Se entierra la construcción vieja, pero solo para dar nacimiento a la otra. Y siempre se combina, ¿no? Eso también tenemos en la arquitectura también clásica, tenemos la costumbre de poner restos arquitectónicos de otros edificios y se pone estas cosas en la fajara, ¿no? Eso se llama spolia, es una costumbre ya de los romanos, ya hasta hoy en día se hace, que se pone restos de concesiones anteriores para memorar a la historia arquitectónica. Y encima se han encontrado restos de figurinas de barro no cocido. Y en los ritos de Mesopotamia no tenemos solo el dios Kula, que debe, que necesita el adobe viejo para la otra construcción, sino también tenemos la costumbre de poner figurinas. Pues es una paralela bien interesante, no tiene que decir nada, pero como conocemos los textos, ¿no? Es bien interesante.
la concesión que va encima es una concesión realmente monumental. Se trata de una concesión de más o menos 130 metros por 150. La construcción es una reconstrucción que no es al tanto, ¿no? Hay que siempre, lo que ustedes ven, hay que pensar que son 8 años que pasaron sobre estas reconstrucciones. Pero hay que olvidarse de estos nichos. En una primera fase constructiva teníamos solo 2 patios largos de casi 30 por 70 metros y separado por un nivel de más o menos 6 metros. Entonces, pensando a la construcción abierta de los edificios anteriores, la plataforma es una construcción muy abierta, controlable, visualmente bien controlada. La construcción anterior acá, este patio abierto con el acceso de 10 metros y con los muros muy bajos, también es una construcción muy, muy bien controlada y controlada visualmente, pero acá hay un cambio, se ve una construcción de 2 niveles. Y pensamos que esto fue la parte, digamos, pública. Y después hay una escalera bastante angosta para llevar al nivel más elevado. Y en la primera fase teníamos en las paredes, teníamos relieves. Voy a ver. Estos todavía son nichos de la segunda fase. Hay que ver. Los nichos acá tienen diferente grosor. Este tiene, por ejemplo, extensión de 1,70 m, la altura no se conoce. En los otros edificios son más chicas, es 1 metro, la altura tampoco se conoce. Y antes de la imposición de los muros, a ver, de los muros con los nichos, que es esta esquina curva con los nichos, se ha puesto una pared con relieve. Un relieve, el otro está un poco más claro. Se trata de varias figuras, en total 3, puesto en posición frontal, con los brazos extendidos pero un poco flexionados. La figura básica es igual, todos los personajes tienen los mismos objetos en la mano, solo la parte de la cabeza está un poco diferente. Se ve siempre la boca y el resto de la cabeza es iconográficamente bastante complejo. Interesante son las cosas que llevan en la mano. Es un bastón, una arma tal vez, y acá tenemos un objeto que, mirándolo un poco más cerca, es un strombus, donde salen, este es el labio del strombus, donde salen cabezas de serpientes. Y pensando, por ejemplo, en el strombus pigman, ¿no? Se ve desde el mismo strombus sale, ¿no?
y tenemos del norte mucho material, pero material, digamos, no contextualizado, con los mismos temas. Y retomando la discusión ayer, ¿quién hizo los ovacos bonitos, Pupisnica? Podemos preguntarnos quién hizo estos relieves bonitos, ¿no? Además, como son muy formales, hay iconos, entonces no es hecho por casualidad. Encima viene la técnica, se ve, esto no se hace de un día al otro y no se aprende de un día al otro, sino son especialistas artesanales junto con especialistas constructivas, con arquitectos, pero debe haber otro, digamos, otro tipo de especialistas que, en nuestra opinión, fueron especialistas rituales que conocían lo que querían dibujar en sus paredes. Y supongo que estos sitios, estos monumentos, tenían personal especializado para, por lo menos, para hacer estas cosas. Y pensando, digamos, en sitios más al norte, donde hay mucha cerámica, acá en Xochimilco hay muy poca cerámica. Mientras está conocido la cerámica, pero no tenemos, digamos, material o cerámica como parafernalia. Y yo me puedo imaginar, para, digamos, quitarse todavía con esa pregunta, quién lo hizo y cómo se fue organizado. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Europa cristiano, digamos, siglo IX, siglo X, siglo XI, donde teníamos los monasterios que conservaban casi toda la ciencia del pasado clásico. Los textos fueron los únicos que sabían escribir y los monasterios fueron también especializados en, habían, por ejemplo, los cistercienses, que estaban especialistas en agricultura. Ellos cultivaban, donde tenían sus claustros, cultivaban las tierras con, digamos, técnicas elevadas, no conocidas en estas áreas. Tenemos dominicanos, tenemos otros monasterios que fueron especialistas en construcción, ¿no? Que tenían que construir los claustros y además fueron casi arquitectos. Y muchos de estos catedrales tenían escuelas de albañiles que trabajaban solo para los claustros o para la iglesia. Y tenemos también una industria de cruces, de parafernalia, de vestidos, y estos también fueron hechos parcialmente en claustros, sobre todo los tejidos, y por lo menos trabajaban bajo el control del claustro o de instituciones de la iglesia. Y esto sería para mí una idea cómo tal vez se ha organizado este trabajo artístico de producción de cerámica en estos sitios, como, bueno, no sé, como Chavín, como otros, ¿no? solo como idea, ¿no? Solo para mirar un poco a otras esquinas del mundo para tener otras ideas. Bueno, esos son los fechados del segundo edificio. También acá tenemos mucho más, tenemos AMS que son un poco más exactos. Es un, bueno, lo siento, pero ya no es actual estas cosas, ¿sí? Bueno, para sumar la disposición de los fechados, el primer edificio está entre 3.000, digamos, entre
2.900 hasta 3.600-700. El segundo tiene un inicio constructivo casi al mismo tiempo. El tercer edificio fue construido entre el siglo 17 y 18. El último edificio fue construido en el siglo 17. Y son la diferencia temporal entre el edificio 3 y 4 no es muy alto. Tenemos que hacer todavía también con el AMS, tenemos que hacer nuevas adiciones. Ahora los geofísicos o los físicos hacen modelos de tipo Bayesian para digamos, arreglar los datos más exactos. Al respecto de la cerámica, dejando el último edificio, hemos encontrado varios fogones frente de los y hemos encontrado casi la misma cerámica en Cerro Sechín y en Sechimba. Y la cerámica es más o menos de la época 1600 antes de Cristo. Es la cerámica más temprana de estos sitios. Y es el típico, es un marrón pulido. Bueno, tengo todavía unos para la discusión de la función de los edificios. En el sitio de Sechimbapu es relativamente claro. Tenemos como primera instalación o como primer edificio la plataforma abierta, que forma parte de la vida social. La plataforma es casi una escena. Se necesita para, digamos, para sus rituales, para desarrollar una vida social también encima de la plataforma, donde todos los pobladores pueden compartir con lo que está pasando en la plataforma encima. Son pantomimas, pueden ser recitaciones de canciones o de mitos, pero es una instalación básicamente comunal para toda la gente. El segundo edificio es un poco difícil porque hay esa diferencia temporal. El tercer edificio es abierto todavía y también para nosotros sería una arquitectura ya todavía comunal. Mientras el último edificio, que tiene sus dos niveles, está formado ya, es una arquitectura jerárquica. Hay un desnivel de 6 metros con una parte pública, una parte de acceso limitada, y todos los accesos tienen también instalaciones para delimitar el acceso. Tienen columnas laterales para hacerlo un poco más angosto y aparentemente también hay un sistema de clausurarlos totalmente. Hay canales de 10 por 10 que están hechos dentro de los muros y a veces son más de 2 metros para poner, digamos, un palo, para sacar el palo, para cerrar el acceso. Entonces, el último edificio para nosotros es bien claro una arquitectura jerárquica y indicando cambios sociales, ¿no? Antes había un público abierto y todo el mundo podría compartir y dentro de la
digamos, dentro de la arquitectura del último monumento, ya no hay acceso para todos a todo el edificio, ¿no? Al segundo nivel ya no se llega. Y este es bien visible que hay una división social. Y al mismo tiempo tenemos en Sechimbajo los relieves. Los relieves indican que hay un sistema de un sistema ritual, hay iconos, hay iconografía que la gente conoce y indica la existencia de especialistas rituales. Entonces hay un cambio y esto es bien entendible, digamos, en la secuencia estructural de Sechimbajo es bien entendible, pero mirando hacia afuera, la imagen está mucho más complicada, ¿no? El sitio Cerro Sechín está a 1 km y 800 metros al sur, pero hay una vista directa. En Sechín también tenemos diferentes momentos constructivos. Tenemos un edificio de barro, también de diferentes fases, pero por lo menos del mismo material constructivo. Y tenemos decoración. Aquí hay dos, también hay dos peces grandes internamente. Hay una cámara central con los felinos y acá hay, tenemos relieves, es la cámara central con los dibujos de los felinos, son los peces, y tenemos columnas con personajes que caen abajo, ¿no? Este es, son sacrificios, este es indicando un sacrificio, es la cabeza del personaje que cae, la cabeza está cortada y sale sangre. Y abajo están los peces con la boca abierta para recibir el cuerpo que cae abajo. Entonces, ese ya es una, los fechados que tenemos de Cerro Sechín, es más o menos entre 2000, de edificio de barro de Sechín, es más o menos entre 2200 hasta 2000. Y en ese tiempo ya es un poco difícil de compararlo con Sechimbajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece que tenemos en el mismo valle ya diferentes centros con diferentes mensajes. Después del edificio de barro se pone el muro de las piedras grabadas que conocemos. Las piedras grabadas, bueno, supongo que todos van a conocer. En las piedras grabadas es la descripción de dos procesiones. Esa es la puerta posterior donde salen dos personajes, guerreros o dignitarios, cada uno a su lado, y forman dos procesiones de estos dignitarios. Ese es el tipo que guía y cada 10 metros camina uno de estos y, en el, y entre ellos siempre hay filas de piedras con diferentes motivos, con cabezas humanas, con partes del cuerpo, es un cuerpo mutilado, sin las piernas, pero siempre hay uno de estos dignitarios. Se podría, digamos, tal vez discutir esto como
un, o dos procesiones. Para mí es un autorretrato de una oligarquía que se ha puesto un monumento para impresionar a, las, a la población, que ellos son, digamos, los las especialistas, o ellos son la élite de, en este momento. Y los, las piedras con los cuerpos mutilados, con las cabezas, indican lo que les va a pasar si no funcionan dentro de este dentro de este sistema. Bueno, es el último. Tenemos diferentes, muy diferentes ideas en los dos edificios, o en los dos sitios. Sechín Bajo, se llama, tenemos los materiales constructivos, los adobes y piedra. Tenemos el inicio de la tradición de las plazas. Tenemos el temple entombment y superposición de, los, de la arquitectura. Tenemos reliquias, entre comillas. Tenemos una arquitectura orientada axial, que siempre también indica algo de dualismo en las sociedades. Y tenemos acá estos frisos Cerusechín, tenemos casi lo mismo, tenemos el mismo material constructivo, tenemos la misma superposición arquitectónica, incluso el templo entonces tenemos la misma arquitectura ritual, tenemos la misma o digamos una tradición artesanal aparentemente similar, pero en comparación con Sechín Bajo es mucho más realístico. No hay seres compuestos en Cerro Sechín, todo es bien, bien claro. Y es una narración o descripción de rituales. Tenemos en el primer momento la descripción de un ritual, de un sacrificio humano frente al mártires, y después tenemos el tema de, las, de la procesión y también que nos cuenta también, digamos, algo sobre la organización social que es dual. Parece que hay moietis en el sitio porque hay dos procesiones en Cerusechín, y indicando que lo que fue bien simple a la primera vista en Sechín Bajo, mirándolo solo con un sitio que está muy cerca, la situación ya está mucho más compleja y mucho menos entendible a un nivel, digamos, de desarrollo social. Tenemos diferentes desarrollos arquitectónicos, diferentes desarrollos artísticos, entre comillas, pero solo por la existencia y a veces por la coexistencia de los diferentes sitios, la imagen es bastante difícil. Solo tomando dos monumentos, el valle es lleno de monumentos. Entonces, la discusión todavía recién pienso a comenzar, todavía no estamos en un en momento de ver algo claro, no tenemos las ideas, y digamos con más excavaciones y más material tal vez se puede realizar un proceso
también en la discusión a través de encuentros como este a mejorar nuestro entendimiento. Bueno, tengo que disculparme otra vez por esa discusión o esta presentación bastante caótica. Lo hemos planificado tan bonita, pero le voy a mandar, a Alemania le vamos a mandar una versión total para discutir en sus horas pacíficas. Y gracias por su atención y otra vez. Okay. We're a bit late in the hour that we expected to be. If there are some pressing questions, I think we could probably entertain one or two. But I'm not trying to discourage you. But on the other hand, we do have a reception waiting. So, are there questions? Christine. ¿Puede ir con dónde está esta puerta finalmente que tiene los dos invitados que salen de la estructura? ¿Dónde está la puerta? La puerta, ya. A ver. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está en el plan del sitio? Ya. Yeah. Está en una galería, que no se ve muy bien, una galería, acá es el techo de la galería, está baja, y 3 o 4 metros ahí abajo tenemos la entrada. No están en el centro, están un poco al lado de la mitad. No, no, está bien en el centro. Okay. Mira, este es el centro, y llegas. La galería está más o menos por acá, o esta es la entrada, pero la puertita está por acá. Entonces, igualmente, exactamente en la línea que está, creo, con 4 grados menos del norte de América. ¿Han estudiado los trabajos de Taylor en el sitio en los 30? Porque hay unas fotos espectaculares de cómo volvían a poner en el lugar las piedras. Bueno, no he mencionado que había más o menos exactamente en el siglo XIII, había un aluvión que tapaba todo el sitio y resultaba que fueron por la presión de los materiales, casi toda la fila fue un poco desmontada, fue puesto hacia afuera. Y las piedras chicas, las más chicas, como las cabecitas y estas, fueron botados ya más adelante todavía. Y la reconstrucción, la idea de aquello fue, bueno, los grandes están más o menos en su sitio, tenían que ponerlo más o menos en posición vertical, y las piedras chicas pensaban bien simple, la piedra que está más lejos del muro es arriba. Entonces, esa fue la técnica. Y bueno, hay que confiar en el tello seguramente más que en reconstrucciones posteriores, porque Taylor tenía un buen ojo y seguro que, bueno, digamos, con la posición temporal tenía sus problemas porque estaba en favor de Chavín, y antes de Chavín no, en su sistema no fue posible un cierto desarrollo cultural, porque todo está en la cultura matriz. Y como ya sabemos que, bueno, la pared está fechada en 1900, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Entonces, pero en esa época. Y además, él encontró el sitio, ¿no? Solo en este sitio, solo fue visible una vez la piedra, ¿no? Entonces, ya eso ya es algo, ¿no? ¿Más preguntas, por favor? ¿Han encontrado fragmentos?
fragmentos y estrofas? Sí, algunos pocos, pero solo fragmentitos, tonomos disponibles. En Tzechimbapo hay que decir que tenemos muy pocos alismos, ¿no? Dejaron el sitio muy, muy limpio y después que dejaron el sitio ya no fue reformado, no había casi ninguna construcción encima, pero había unos 140 entierros y casi la mitad de ellos encima del, de la primera estructura. Entonces, eso indica que el sitio todavía estaba en, digamos, en la memoria, ¿no? Que estaba, digamos, digno para recibir los muertos. Y esto es hasta ahora, ¿no? Bueno, felizmente no tenemos, porque tenemos una Virgen de la Roca en el sitio mismo, ¿no? Hay un dibujito, hay una piedra más o menos de esa altura, de donde formaban a la Virgen, lo pusieron con sus altares, bien bonito. Y hemos encontrado también una cajita de madera que conocemos, por ejemplo, de la iconografía mochica. Hay un dibujo, hay una, un huaco con la ceremonia de un curandero. El bujo está ahí con la persona enferma y él tiene una cajita con piedras. No sé, está bien conocido en el libro de Don. Y esta cajita, igual, cajita hemos encontrado enterrado en la superficie. Y por el estilo de, es tardío, tal vez chimú, pero lo pusieron, como a veces los curanderos hoy en día lo hacen, pusieron la cajita como, digamos, como su instrumento de trabajo para recargar baterías, ¿no? Pero se olvidaron. ¿Más preguntas o están con el set? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Decirlo francamente. Peter, si esto es fallado, no me gustaría ver tu éxito porque va a ser espectacularísimo. Sí, también. Así es.